Encontrando ahora mismo es el área VIP. El área VIP cuenta con estas piscinitas que están por aquí. Esa es de niños. Está nítido, nítido. Pero ya ustedes saben, toda la temática es más. Usted viene, se pone aquí, ver. En este kiosquito aquí. ¿Qué más de ahí? Buenos días, mis viajeros. Sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video en su canal favorito. Los Viajeros 07, rompiendo. En el día de hoy vamos rodando por aquí, por la carretera de Puerto Plata, rumbo hacia Fricolandia. Ya ustedes saben, ya vamos para allá. Vamos bien temprano, ahora que son las 9:30 de la mañana, rodando. Y ya ustedes saben, a grabarle todo para allá y llevarle toda la información, como siempre. Y nada, gente, vamos rodando por aquí. Así que nos vemos más adelante. ¡Viajeros! Bueno, gente, y hemos llegado aquí ya, estamos en Fricolandia, casi las 11 de la mañana.
Y esto está ahora mismo, que la gente está llegando ahora. Por aquí estamos en el área de parqueo. Toda esta área por aquí es parqueo. Por allá que está, la recepción, donde tú no podemos pasar ahora por allá. Y aquí todo esto es parqueo, mira. Esto es gigantesco. Aquí cabe muchos vehículos. Y nada, nada, vamos para allá para la recepción ahora. Así que ustedes saben, nos vamos para adelante. Bueno, gente, y antes de continuar con el video, vamos a hablarles sobre los diferentes precios que tiene. La entrada general a Fricolandia tiene un costo de 700 pesos. Esta entrada no incluye área VIP. Los adultos pagan 700 pesos por persona y los niños a partir de 5 años pagan 350. Ahora, ellos hay un área VIP, el cual usted tiene acceso al área general y al área VIP. Esta área cuenta con piscina y dos o tres áreas más privadas. Esta tiene un costo por persona de 1,100 pesos. Y los niños de 5 a 9 años pagan 600 pesos. Eso es el área VIP. Ahora, ellos tienen otro paquete que cuesta 1,600, que es para entrada VIP. También incluye lo que es un buffet. Pero los sombríos en rojo abajo, dice que deben ser para grupos de 20 personas en adelante. Así que ustedes saben, yo les voy a dejar la imagen ahí, ustedes lo pausan y cualquier cosa ustedes me escriben ahí abajo en los comentarios. Ojo, dato importante, usted puede llevar su neverita con su bebida y también puede llevar comida. Así que si usted quiere llevar, la lleva, y si no, usted puede comprar comida y bebida allá mismo. Pero ese es, creo que es un dato fundamental. Bueno, gente, ya nos encontramos aquí en nuestra área. Nosotros estamos ahora mismo en el área VIP, como lo dicen nuestros cintillos que están aquí. Dicen VIP ahí. Esta área tiene, yo lo voy a enseñar más para adelante, pero tiene tres piscinas. Y tiene esta área para nosotros solo aquí. Y el costo son 1,100 pesos. Dice sin buffet. Pero ellos tienen otro precio que es 1,600 con buffet incluido, pero hoy no está disponible nada el buffet. Entonces nosotros vamos a pedir a la carta. Los niños de 5 a 9 años, estos pagan son 600 pesos solamente. Niños de 10 años en adelante pagan como adultos ya. Y nada, gente, yo voy a empezar a grabar por aquí y a mostrarles lo que es el área VIP de este lugar, porque esto es inmenso, así que ya ustedes saben, ya el video viene extenso. Vamos a grabar área por área. Y nada, gente, continuamos por aquí. Bueno, gente, todo lo que se está mostrando ahora mismo es el área VIP. El área VIP cuenta con estas piscinitas que están por aquí. Esa es de niño y aquellas dos son de adulto. Ustedes pueden ver por ahí esa piscinita. Este es el acceso que usted tiene con el área VIP, y también para allá atrás que usted tiene una cama y un chelón para el área de Rico Beach. Vean qué belleza. Usted viene aquí, disfruta de esa maravillosa vista desde aquí de la piscina y todas estas áreas por aquí. Y por aquí tenemos lo que son los chelones, son de madera. Y todo temática con madera, las mesas, ustedes pueden ver ahí. Bien bonitas. Nosotros estamos por aquí en esta mesa. Y por ahí hay más mesas por aquí atrás. Y chelones. También tienen estas camas también aquí, que son bastante grandes. Ustedes pueden ver ahí. Están esas tres y está esta aquí que es doble. Así que ya ustedes saben, ya este es el área VIP. También cuenta con unos vestidores y baños que están por allí atrás, que lo vamos a ver ahora. Gente, ¿y qué ustedes creen de este baño? Mira, usted se sienta ahí y usted se pone a ver para allá. Con esta vista, vean. ¿Qué vista tiene esto por aquí? Usted se siente en ese trono ahí y se pone a ver para allá. Mira, 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 mira.
Ay, mi madre, qué trono. Yo voy a cambiarme ahora, así que hablamos ahora. Bueno, gente, por aquí, eso se reserva, ese kiosco allá arriba. Por allá arriba se reserva. A ver si puedo pasar para allá grabar. Ese es en el área VIP. Se viene. Este kiosquito tiene una reserva aparte. Vean qué belleza. Esta es el área VIP con esa maravillosa vista para allá. Nítido, nítido, este kiosquito aquí. Ustedes pueden verlo, ¿eh? Bueno, gente, ya salimos del área VIP, ahora el área VIP está por ahí. Y aquí está una de los estándares de fotos. Vamos a sacar para el fotico aquí de una vez y continuar grabando por ahí adelante. Así que vamos a tirar la foto ahora. Hablamos ahora. Bueno, gente, por aquí estas son las áreas generales. Aquí usted se puede poner, si usted compra la entrada que cuesta 700 pesos. Por aquí, todas estas áreas. Ustedes pueden ver por aquí. Miren qué belleza de hoyo hay ahí. Estas son parte del área general, de aquí todas con esa maravillosa vista de la playa por aquí. Mira qué belleza. Aquí está el área por ahí. Nítido, nítido. Reglamentos para entrar a Ficolandia, ya ustedes saben ya. Ustedes ponen el videito ahí en pausa y lo van chequeando. Eso no está permitido aquí, así que ya ustedes saben. Bueno, gente, aquí en este restaurante está esta escalerita por aquí, que es donde usted baja, a donde están los famosos kioscos, donde se tiran fotos la gente, ahí eso. Esos son los que están a la orilla de la playa, así que vamos para allá. Ahora aquí tenemos unos baños también, que parece como una cueva. Ya ustedes saben, ya. Se baja por este escaloncito. Por aquí. Y aquí están los famosos kioscos. ¿Era fuera un cangrejo ahí? La gente, y por aquí está el primer balneario. Nomás dice que tenga que tener cuidado cuando bajen por la escalera aquí. Aquí está, esto es como una piscinita
una piscinita natural. Viene por aquí. Vean qué belleza. Las sombritas allá arriba, esos peñones que hay ahí. Y eso se ve nítido, nítido. Y por aquí, aquí mismo está el otro, pero ya este es, el área es más abierta por aquí, por la playa. Se baja ahí. Ahí ya usted nada por su propio riesgo, es un poco más profundo. Tiene límite, donde de la boya para allá no se puede ir, porque anda mucho jet ski, entonces se puede chocar o algo. Aquí, entonces se puede bañar de esa área. Nítido, nítido. Así que continuamos. Y por aquí están los famosos kioscos. Usted se sienta aquí, al lado de esa Mayimba, ¿eh? Se pone a disfrutar de esa maravillosa vista para allá abajo. Qué maravillosa vista, gente. Usted tiene que estar aquí para que disfrute de esto. Bueno, gente, toda esta área que se va a mostrar por aquí es el área del restaurante por la parte de adentro. Así que les voy a dejar con la imagen y espero que la disfruten. Recuerden, la parte de adentro del restaurante. Esta otra área por aquí también es muy utilizada para tirarse fotos. Es un piso como de cristal, el cual se ve muy chula la foto ahí y la vista es impresionante. Lo que se va a mostrar ahora son los vestidores. Vean qué temática, la temática todo en madera, bien bonito. Esos vestidores son también de uso para lo que van con la entrada general, que son los 700 pesos. Pueden usarlo tanto como los VIP como los áreas generales. ¿Me quieres? No me quieres. Ya, claro, que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Ya, claro, que me dejes. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Y por acá, por esta área, están las áreas de los salvavidas. También están ahí las duchas para cuando usted salga de la playa, ahí mismo se ducha. Eso está nítido, nítido.
por aquí, ya vamos caminando por el área relativamente nueva, que es de aquí, que es Frico Beach. Vamos por aquí. Hay que bajar esta calerita, como manda la ley. Me baja por aquí tranquilito. Bueno, gente, llegamos aquí a uno de los paradores de fotos o estándares de fotos más solicitados aquí. La mano esta. Usted viene, se sube aquí y de aquí se tira su fotico. Mira cómo se ve eso. Déjame poner para un chimalago. Ustedes lo vean. Ven aquí, se tira su foto. Con esa maravillosa vista para allá atrás. ¿Qué ustedes dicen? ¿Sí o no, Marino? Nosotros vamos ahora para allí, para Frico Beach, y nos vamos a traer para de fotos, ¿sí? Así que ustedes saben. Bueno, gente, ya estamos llegando aquí al área de Frico Beach. Ya ustedes saben ya. Por aquí contamos con un bar. El bar parece que funciona los fines de semana. Y como hoy es de semana, me imagino que está funcionando. Por aquí atrás tenemos más duchas. Y por allá atrás están las casitas. Así que vamos para allá a grabar. Y aquí delante está el letrero. Donde están esas muchachas ahí en ese columbio. Y por aquí está la playa. Así que vamos a grabarle para allá. Aquí está el área de los baños, vestidores y ducha. Aquí está el área de la salvavidas. Y por aquí adelante están los chailones y los ranchitos. Por aquí hay van a putear ahí también. Aquí tienen el número, la mesa y eso para saber cuando vayan a pedir. Aquí delante. Toda esta área es Frico Beach. Esto es lo relativamente nuevo que tiene esto por aquí. Están esa camita ahí para acostarse en ese solazo. A los americanos que les gusta mucho ahí coger sol. Vean cómo se ve esa playa, gente. Qué belleza. Qué belleza de playa.
Beach. Ay, mi madre, por aquí hay hasta masaje, gente. Pero aquí tenemos un área de masaje donde usted viene. Y le dan su masajito ahí. Aquí está la camita. Y eso, ya ustedes saben, como la temática es todo de madera aquí. Ya ustedes saben ya. Área de masaje. Vamos a seguir por aquí. Ya por aquí arriba está nuestra área. Que son las de las mesitas, mira, ahí hay futón y toda la vaina. Y por aquí están estas sombrillitas en el medio del mar aquí. Entonces se ve chulísimo, chulísimo, gente. Ya ustedes saben, usted tiene que venir para que lo disfrute en el reaje. Ven usted en persona aquí. Pues sí, gente, vean toda esa área por ahí. Todo eso es Frico Beach. Entonces usted viene, se sienta ahí. Trae su neverita. Y su cosita y la pone ahí. Ya ustedes saben, mira. Y disfruta de esa maravillosa vista ahí. En la playa aquí. En Fricolandia. Y por aquí tenemos un gimnasio. Pero no todo gimnasio. Chequen cómo son las pesas de aquí. Las pesas de aquí son en madera. Miren. Vean esto. Vean esta mancuerna, miren. En madera, ve. Esa tiene 150 libras. Mire, con dos dedos, ven. Ay, mi madre. Las mejores pesas son estas. Ven, Fori, grábame ahí. Igual levanto un chiste de peso. Ya ustedes saben, no intenten esto en casa. Que estas pesas pesan demasiado. Excelente ejercicio, usted nomás tiene que hacer 3000 para que pueda sentir algo. Ya ustedes saben ya. Excelente ejercicio. Aquí hay más mancuerna. Por aquí tenemos una poleita también. Si usted quiere dar la tricia ahí, usted viene la edad. Esto está nítido, nítido. Pero ya ustedes saben, toda la temática es madera. Y nada, gente, continuamos por aquí. Ah, pero aquí hay una piedra aquí también. Ay, mi madre, esta sí pesa. Coño. Ay, mi madre. Coño. Lo que hay que hacer es coger para el agua, ahora que uno va a hacer. Pero vean esto, gente. Vean esta belleza. Voy a sacar mi celular porque ahorita lo mojo yo. Usted viene, se pone aquí, vea. En este kiosquito aquí. ¿Qué más de ahí? ¿Qué más de ahí usted quiere? Esta agua está riquísima, riquísima. Esta agua está como es. Ahora sí. Y ya ustedes saben, denle para acá, venga. No se queden, coño. Empezamos otra vez, estamos aquí en Fricolandia, donde estamos con Fori aquí, allá está ese pedazo, estamos aquí, ustedes saben, HD aquí, como un menguito. Oye, me jaraca, estamos aquí y tenemos una mesa, tres mesas allá afuera, con siete pecados, ya tú sabes ya. Y tú no vas a comer nada.
Bueno, gente, esta playa de aquí de Frico Beach me ha dejado encantado. Esto está más bueno que el diablo. Ya ustedes saben ya. Ya ustedes saben lo bueno que esta vaina está. Esa arenita limpiecita. Tiene un poquito de piedra, pero esa piedrecita, oye, me son cañitas de los pies. Hasta masaje te da y todo. Así que ya ustedes saben ya. Frico Beach, 10 de 10 la playita. Ay, 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 ay. Y nada, gente, continuamos por aquí ya. Y ustedes saben, seguimos disfrutando. Y para los que lo dudaban, también tiene un área de niños aquí. Lo único que hace es mucho sol, sí. Para un muchacho por meterse ahí, tiene que esperar que baje el sol, porque eso está. Eso está, óyeme, que pica y se extiende. Pero sí, también tiene un área de niños aquí. Aparte de la piscina, también de niños. Y por aquí hay más estándares de fotos. Ya ustedes saben, por allá trata el lobby. Donde pasamos, la recepción. Y nada, gente, continuamos por aquí. Observan en el video, Fricolandia cuenta con muchísimos espacios para fotos. Así que si usted es amante de la fotografía, dele para allá, que ahí sí hay mucho espacio. Bueno, gente, como ya probamos la playa para allá de Frico Beach, ahora nos metimos aquí en la piscina. Andamos aquí, ya te saben, mire, hay una piscina que es la de adulto esta. Ella viene bajando de profundidad. Usted entra allí, es un poco bajita, pero ya cuando usted llega aquí, a esta orillita que es aquí, a la orilla de la de, viendo para allá, para el mar, más profundo. Por aquí me da, ya ustedes ven. Y nada, gente, continuamos por aquí ya, vamos a seguir disfrutando de esta agüita que está bien rica está. Así que vamos allá. Bueno, gente, ya nos encontramos aquí en nuestra área. Ya fuimos para allá, para Frico Beach. Ya ahora vamos para acá. Ya nosotros. Vamos a ver si pedimos algo de comer. Yo lo que voy a hacer es que le voy a enseñar el menú para que ustedes lo chequen. Así que vamos allá. Y por aquí tenemos el menú. Ustedes pueden poner el videito en pausa, con los precios al lado. Esos precios son con impuestos incluidos. Ya lo ven ahí, el menú. Ese es de la comida. Ahora yo le voy a enseñar de la bebida. Y por aquí, pequeñito, está de la bebida.
y de la bebida ahí. Ustedes pueden poner el videito en pausa y verificarlo bien ahí nítido. Así que ya ustedes saben, ya. La bebida y de la comida atrás. Bueno, gente, ya acaba de llegar la comida ya. Después de un rato de espera, yo al final de vida yo le voy a decir cómo es que funciona lo de la comida aquí. Pero nada, déjame enseñársela porque tú la veo. Y por aquí están las comiditas. Un pescadito frito. Por aquí tenemos una langostica. Y por allá hay folio y se está comiendo otro pescado también. Así que vamos a meterle mano a esto de una vez que hay hambre. Hasta aquí el partido y hemos concluido en el día de hoy ya nuestra visita por Fricolandia. Estuvo maravillosa, excelente. Eso está recomendado 100%. Si usted quiere venir y despejar un poco la mente, eso sí que al final llegaron mucha gente después. Estaba bueno, estaba bueno. Ojo con la comida. Si usted va a pedir la comida, tiene que pedirla una hora o una hora y media antes, para que llegue con tiempo. Porque nosotros duramos más o menos ese tiempo esperando la comida cuando la pedimos. Solamente eso, pero el servicio nítido, las piscinas, nítida, todo estaba nítido ahí. Y nada, gente, ya ustedes saben. Yo espero que este video le haya dejado toda la información que usted necesite para venir para acá. Y nos vemos en la próxima. ¡Viajeros! I get the shot, you get the drink up. If you go Miami, we link up. Me I come for party, me I come for party. Sometimes it's just rainy day sun. I make sure I just let my light shine.